Secretaría de Hacienda Departamental da recomendación cómo identificar las estampillas de Tricolor y de Arauca. Licor adulterado produce algunos efectos hasta causar la muerte. Los araucanos deben de distinguir las estampillas Tricolor, que son ubicadas en los diferentes licores nacionales para su venta. El licor que se venda en esta región del país debe llevar la estampilla Tricolor, pero debe llevar el nombre de Arauca. Hay algo que debemos aprender todos los araucanos. Primero, lo que tenemos que ver es que sea una estampilla Tricolor. Es el primer paso, porque no solo que tenga estampilla, porque nosotros encontramos licores de contrabando con estampillas de Venezuela. Cuando tenemos estampilla Tricolor, también nos están trayendo estampilla adulterada del Atlántico, también estampilla Tricolor. El segundo paso, después de que tenga estampilla Tricolor, es que diga Arauca. Si la estampilla dice Atlántico, Norte de Santander, Santander, sabemos que es un licor de contrabando y muy factiblemente un producto adulterado. Una vez hayamos identificado esos dos pasos, entonces ahora sí podemos, incluso con el código de barras, mirar y él nos dice con exactitud dónde fue producido, mediante qué lote, para qué consumo y qué distribuidor lo hizo. Por eso aquí los distribuidores juegan un papel importante, porque los distribuidores pueden tener un plus adicional, que es que se les certifica que ese distribuidor comercializa productos legales. Es un tema importante. El secretario de Hacienda Departamental de Arauca, Manuel Calderón, dijo que la Secretaría viene capacitando a la fuerza pública para que puedan identificar el licor del contrabando. Y regresándome un poco al tema de la educación, nosotros tuvimos la oportunidad de formar primero a la fuerza pública, porque la fuerza pública debe conocer muy bien para las diferentes aprehensiones. Segundo, formamos los caberos. Cuando ustedes vean en una feria, los caberos con una escarapela que ha expedido la Secretaría de Hacienda, esto indica que esa persona es de confianza para comprar un producto apto para el consumo humano. El funcionario sostuvo que la administración departamental busca que ningún comerciante enfrente un proceso jurídico por la venta de licor de contrabando. Ese es un plus adicional que se le está dando. Entonces en Arauca queremos colocar ese, digamos, como ese estilo, que no es aprender, que no es hacer opresión, que no es abrirle un proceso jurídico. ¿Por qué razón? Porque si al colocar en marcha la nueva ley anticontrabando, con una sola unidad que se logre determinar que es adulterado, el secretario de Hacienda pierde la autonomía y debe pasar el proceso a la fiscalía. Entonces no queremos que ningún araucano, ninguno de nuestros comerciantes tenga que afrontar un proceso jurídico, yo lo digo así, lo voy a decir resaltado, por inocencia. Porque finalmente un tendero, un distribuidor pequeño, un comerciante, finalmente lo hace por falta de conocimiento. El jefe de la cartera de Hacienda señaló que el consumo de licor adulterado tiene algunas implicaciones como la afectación de la vista. El consumo de licor adulterado, no sé si ustedes se acuerden, hace un tiempo en Barranquilla, que fueron varios los muertos, pero el primer efecto que tiene consumir licor adulterado es la afectación del nervio óptico. Por eso a veces, yo lo he dicho jocosamente, que a veces cuando me levanto y como que no veo qué fue lo que pasó y me limpio a ver qué tengo, no es una cosa distinta que he perdido visión, porque lo primero que afecta el licor adulterado es el nervio óptico. Por eso todos, que esto se convierta en un hobby, el de investigar, hagan uso de sus celulares, sobre todo exhortar a los jóvenes que vengan y que hagan uso de su equipo, que son bien juiciosos, para que identifiquen la estampilla. Por eso el departamento ha dado esa herramienta para que puedan hacer uso de ella y podamos identificar los licores aptos para el consumo. Las autoridades incrementarán los operativos durante las fiestas de fin de año en todo el departamento de Arauca para evitar que se venda licor adulterado o de contrabando.